Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos aquí con Carlos Redroyo, jugador del Marbella Fútbol Club. Muy buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes, Edu, ¿qué tal? Bueno, a 5 o 6 días para empezar la temporada, 6 en vuestro caso, el Marbella vuelve a ser candidato a todo. Después de una temporada pasada en la que durante casi toda la temporada estuvisteis arriba, ese playoff, después de una situación tan extraña como el COVID, de verdad que dejó mal sabor de boca, ¿no? Sí, al final, pues nosotros llevábamos toda la temporada prácticamente en puestos de ascenso. Llegamos a la jornada previa a la paralización por el COVID, llegamos primero, pero al final en esa última jornada empatamos en el Colombino y nos pusimos segundo, así que nos dejó un peor sabor de boca por eso y cuando llegamos al playoff, la verdad que fue una decepción porque nuestras expectativas eran bastante altas. Pero bueno, al final era el fútbol, era un partido, la situación, todo era muy complicado, pero sí es verdad que un poco de decepción nos llevamos ese día. Un futbolista como tú, que acumulabas ascenso tras ascenso, el año pasado, por desgracia, fue el primero que no pudiste conseguir ascender, ascensos con Betis Deportivo, con Elche. ¿Qué tiene Carlos Redroyo para que donde llegue el equipo suba? Pues el equipo al que llego es que tiene un equipazo, sinceramente. Pues al final, rodearte de buenos jugadores, como por ejemplo en el Betis Deportivo, que estaba Francis Junior, Loren, había una excelente plantilla. Cuando llegas al Elche, igual. Ahora hay cuatro jugadores de aquella plantilla que están jugando en primera división con el Elche. Después también en el Racing también había otro equipazo. Al final, tener una plantilla completa y con buenos jugadores, pues está claro que es un extra. Aparte de que la suerte ya después pues, te acompañe más o te acompañe menos, pero tener una plantilla tan completa y con esa calidad individual es lo más importante. Está siendo una pretemporada distinta por todo, por esta situación del COVID. ¿Cómo se está viviendo el día a día en el vestuario con esas restricciones de no poder ducharse, de no poder hacer vida de grupo dentro del vestuario? ¿Cómo lo estáis viviendo en Marbella? Bueno, pues ya un poco más acostumbrando, ¿no? Porque al final llevamos ya, sí, pues 5 o 6 meses. La gente a lo mejor que dejó de competir en marzo y que ha llegado nueva al grupo, pues sí es verdad que les costaba un poquito más también. Y a la hora de competir llevaba mucho tiempo sin jugar partidos, pero por lo general, pues acostumbrándonos poco a poco. Al final nosotros entrenamos sin ninguna diferencia en el campo, porque al final tiene que haber ese contacto físico y esa competitividad en el equipo. Así que, por lo general, no hay demasiada diferencia aparte de eso, que la vida en el vestuario, pues nos estamos adaptando. El año pasado te desvinculas del Betis, firmas por Marbella, primera aventura ya no siendo jugador del Real Betis Balompié, yendo cedido a los demás equipos. Y para ser la primera experiencia, titularidad casi toda la temporada, muchísimos minutos, siendo importante en un equipo de arriba de la parte alta de la tabla. ¿Cómo valoras tu primera temporada en Marbella? Bueno, yo aquí desde que llegué, pues ellos me transmitieron su total confianza. Yo, en las primeras conversaciones, yo ya notaba eso y lo que querían de mí. Y al final, pues aquí he tenido la continuidad que no he tenido en otro sitio, que yo poco era lo que necesitaba. Al final, el futbolista cuando siente también que tiene esa confianza, que le dan la continuidad, pues automáticamente sin quererlo rinde más. Así que yo desde que llegué aquí noté el apoyo de la gente y me sentí querido y la verdad que aquí soy muy feliz. Segunda temporada, la que ha empezado ahora, cambio de entrenador tras el fracaso en el playoff, por así decirlo. ¿Qué te ha transmitido el nuevo entrenador y qué diferencias ves con el anterior? Bueno, al final, fracaso también, yo creo que es una palabra grande para esto, porque si no,
cuántos fracasan en el mundo del fútbol, porque hay solo suben 4 equipos de 80 que éramos el año pasado. Entonces, yo más que fracaso lo llamaría decepción, porque si no, en el fútbol los fracasos son infinitos. Pero bueno, y en cuanto al entrenador y eso, pues al final es una forma totalmente distinta de juego la que vamos a practicar este año, desde esa salida, continua salida de balón, presiones altas, va a ser un modelo distinto de juego. Pero bueno, veremos a ver si es tan efectivo como el año pasado. Estamos ahí entrenando mucho, asimilando los conceptos en la pretemporada. Así que esperemos que nos dé los mismos frutos del año pasado. Va a ser una temporada muy distinta con los subgrupos, con casi todos los partidos, lo comentábamos en las anteriores entrevistas, van a ser finales porque el margen de error es mínimo. ¿Cómo veis ese nuevo formato de competición? Bueno, pues como viene siendo la vida, digámoslo así, a partir de marzo, pues habrá que adaptarse, guste más o guste menos, al final hay que ponerle solución a este tipo de circunstancias. Así que, bueno, si al final esta fue la decisión de hacer una liga con los subgrupos y demás, pues habrá que adaptarse. Al final nosotros, pues son 18 partidos a muerte primero, y después, pues si vamos avanzando, pues habrá que plantearlo así. No creo que tenga demasiada diferencia, salvo que habrá que los puntos se hacen más importantes al haber menos partidos. Pero yo creo que tenemos que ir a tope como el año pasado y llegar a más alegría que pena. Desde este domingo empieza la lucha. ¿Qué metas, qué objetivos se pone este año el Marbella Fútbol Club en general y para los Red Bull en particular? Por lo general, yo creo que ya el año pasado pues venía siendo un secreto a voces, y yo creo que este año pues se confirma que nuestro objetivo debe ser el ascenso, porque además la estructura del club y los jugadores que tenemos incitan a ello. Así que nuestro objetivo debe ser el ascenso a final de temporada y cada domingo sacar los 3 puntos, porque al final nosotros lo que queremos es ya llegar al fútbol profesional. Y creo que la gente que hay aquí y los dirigentes que han llegado así lo demuestran. Y individualmente, pues yo lo que quiero seguir es con la continuidad y la confianza que tenía el año pasado, seguir acumulando minutos y partidos con el Marbella y volverme a sentir importante, porque el año pasado así me sentía. Hablabas de la apuesta que ha hecho el Marbella Fútbol Club en las últimas temporadas. En enero sorprendió la llegada de un futbolista como Esteban Granero, con todo lo que ha tenido detrás y con la experiencia que posee, también el fichaje de Callejón. ¿Cómo llegan dos futbolistas que han vivido casi todo en el fútbol a un vestuario de segunda división B? ¿Cómo encajan en el grupo? Pues yo creo que para la sorpresa un poco de todo, ellos llegaron con mucha humildad, trabajando igual, al mismo nivel que nosotros. Apenas se nota a nivel de vestuario, me refiero al nivel de categoría, porque la verdad que ellos llegaron eso, con mucha humildad, se adaptaron rápido a nosotros. Teníamos también y tenemos un vestuario muy, muy sano, y así que consiguieron acoplarse rápido y ser uno más de nosotros. Por último, ya para ir finalizando, hablabas también de los dirigentes, están haciendo una apuesta bastante clara en que el Marbella sea un equipo a seguir. ¿Qué contacto tienes con ellos? ¿Qué os transmiten al vestuario? Y sobre todo, ¿cómo está calando esa idea de hacer un Marbella importante y un Marbella que esté dentro del fútbol profesional? Pues yo desde que llegué aquí se nota en el día a día los cambios que hacen, por ejemplo, poner el autobús, un vestuario nuevo, el trabajo diario en el campo, los mensajes que nos hacen llegar están muy presentes
allí con nosotros. La verdad que se nota mucho, nos pusieron también las cosas muy, muy fáciles a partir de la situación de la pandemia. En ese aspecto se han portado con nosotros muy bien, muy bien. Y nosotros, pues, muy agradecidos, intentando devolvérselo a ver si al final de temporada podemos conseguir y ayudarles con el ascenso. Y ahora sí, para terminar la última, domingo 6 de la tarde, Algeciras comienza la liga y lo hace ante un rival que ya nos lo contaba Álvaro Romero la semana pasada, va a intentar también estar lo más arriba posible. Decías que te venías de 2 días de vacaciones, 2 días que habéis tenido libre antes de preparar el partido, pero supongo que ya la mente puesta en el primer partido de liga, ¿no? Sí, al final, pues nosotros lo que tenemos ganas, los jugadores, está claro que es de ya la competición, de meterte en la rutina de todos los domingos tener que competir, que eso al final es para lo que estamos aquí lo que nos gusta, y la verdad que con mucha ilusión también este año, con muchas ganas después de lo que nos pasó el año pasado, y nada, el primer partido ya este domingo, ante un rival que se ha reforzado bien, tiene buenos jugadores, así que además fuera de casa, que tiene también ese punto de dificultad, pero bueno, como te decía antes, sabemos que la liga ahora va a ser más corta, así que tenemos que dar, si el año pasado no nos valía con el 200%, habrá que dar el 300%. Bueno, Carlos, muchísimas gracias, muchísima suerte para la temporada. Y nada, esperemos que al final de temporada consigáis todos los objetivos. Muchas gracias, Edu.